Êxodo capítulo 33, e vamos estar lendo a princípio o versículo del 1 ao 3. Amém? Quando esteja aí, conteste com um amém. Amém? Estão todos? Amém. Assim está escrito. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera el cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel. No sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Amém? Bueno, yo me gustaría, hermanos, compartir con vosotros esta palabra, que es la presencia de Dios. No solamente podemos hablar de la presencia del Señor, pero lo que yo quiero hablar es de estar en la presencia del Señor. Siempre nosotros podemos hablar de qué hace, ¿no?, la presencia de Dios en un sitio, en la iglesia, pero es importante nosotros estar en la presencia del Señor. Porque aquí podemos estar y sabemos que Dios está presente aquí. Dios está presente en este lugar, pero no todos están en la presencia de Dios. No son todos que están en la presencia, aunque Dios esté, no son todos que están. Entonces, lo que nosotros debemos buscar y debemos hacer con urgencia es estar en la presencia de Dios. En este capítulo, nosotros vemos, en el capítulo anterior, perdón, nosotros podemos ver que el pueblo se había extraviado, se había apartado del Señor. Cuando Moisés fue, subió al monte para hablar con Dios, que Dios le había llamado para dar los mandamientos del Señor a Moisés, y Moisés subió con las tablas y se quedó ahí 40 días. El pueblo vio que no bajaba Moisés y dice, ya está ahí demasiado días, ¿qué habrá pasado? No sabemos qué habrá pasado con Moisés. Y luego hacen el becerro de oro. Todos nosotros sabemos esta historia. Ellos hacen el becerro de oro y se alegran y se regocijan y hacen fiestas. Y el Señor habla a Moisés, el pueblo se ha extraviado. El pueblo ya estaba haciendo fiestas, pero para otro Dios, no para el Señor. Entonces Dios, en el capítulo 33 que hemos leído, Dios dice, yo no iré con vosotros, yo enviaré un ángel. Pero yo no voy con vosotros. Entonces, hermanos, Dios estaba hablando a ellos, cumpliré mi promesa, pero yo no iré. Nosotros sabemos que este pueblo sí era un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo que siendo esclavos no quería seguir al Señor. Y por innumerables veces hemos visto que el pueblo quería volver atrás, volver a ser esclavos de Faraón, servir a Egipto. Y luego, por otro lado, vemos a Moisés, una persona que sí creía en Dios, que siendo príncipe, ya no quería volver ahí. Siendo príncipe, él no quería volver ahí, él quería seguir a Dios, aún estando en el desierto. Aún cuando Dios dice, tú no entrarás en la tierra prometida, él no dice al Señor, entonces me volveré a Egipto otra vez y seré príncipe. Él acepta la decisión del Señor, porque era un hombre que había conocido a Dios de verdad, y era un hombre que buscaba a Dios. Él no buscaba las promesas, él buscaba a Dios. Para Moisés lo más importante era la presencia de Dios, era estar con Dios, no importa dónde, no importa dónde, no importa las circunstancias. No importa si nosotros estamos sufriendo, no importa si todo va bien. A Moisés no le importaba si estaba en el desierto,
ou se tinha que comer solamente o maná. A Moisés não lhe importava isto. A Moisés, o que lhe importava, o mais importante para Moisés era Deus. E para o povo, não. Para o povo, eles estavam recordando de la cebolla, de las coisas que eles comiam em Egipto. E queriam volver atrás. Quando tinham sede, quando lhes faltava água, eles murmuravam em contra do Senhor. Eles sempre encontravam um motivo para volver atrás, para não estar com Deus. Irmãos, esta palavra a mim me ha afrontado. A mim me ha enseñado muito que nós devemos buscar ao Senhor, devemos estar em sua presença, devemos buscar esta comunhão com Ele. E não porque o Senhor nos ha hecho grandes promessas, sim, nos ha hecho promessas. Ha hecho promessas a nós. Mas não busquemos ao Senhor por causa de las promessas que nos ha hecho. Busquemos ao Senhor porque Ele é Deus e nosso Senhor e libertador. Ele libertou al pueblo e já era um motivo mais que suficiente de dizer: mira, este Deus nos libertou de la esclavitud de Egipto. Já é um motivo para segui-lo. Que seja toda a vida no deserto, já é um motivo. Já vemos que não nos deixa. Eles sabiam que Deus não os ia deixar. Eles tinham sede, mas Deus enviava água a eles. Eles tinham hambre e Deus enviava maná do cielo. Queriam comer carne e Deus enviou codornices, mas eram tão avariciosos que o Senhor se airou também com eles, por la avaricia que ellos tenían. Hermanos, nosotros debemos mirar nuestras vidas y saber por qué estamos nosotros siguiendo al Señor. ¿Cuál es el motivo que nos hace buscar a Dios? ¿Por qué nosotros venimos a la iglesia? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que nos hace orar en nuestras casas? Qual é o motivo que nos hace compartir a palavra e fazer devocionais em nossas casas? Qual é o motivo que nos hace alabar o Senhor em nossas casas? Por que buscamos a Deus? Qual é o motivo? Qual é o motivo? Cada um tem, seguro que tem seus motivos, seguro que busca a Deus por algo, mas quizás esteja buscando a Deus de uma maneira que seja equivocada, que não é da maneira que Deus quer. E o que Deus quer é que busquemos a Ele, que olvidemos o que Ele tem preparado para nós, olvidemos que o Senhor nos tem preparado buenos empleos, que olvidemos que o Senhor nos tem preparado coisas materiales, olvidemos estas coisas e busquemos ao Senhor, solamente busquemos ao Senhor. E não importa, irmãos, se estamos passando por el deserto como estava passando este povo. Não importa se estamos sufriendo, se temos enfermidades. Continuemos, busquemos ao Senhor. Busquemos estar em sua presença. Estar em la presença de Deus é o que nós necessitamos. Nós não necessitamos, irmãos, estar solamente aqui na igreja. Mas necessitamos, em primeiro lugar, estar em la presença do Senhor. Porque para muitos estar em la igreja é uma carga. Mas se estás em la presença do Senhor, estar aqui com os irmãos é um gozo. É um gozo poder estar aqui. É um gozo quando chega o dia do Senhor. É um gozo poder mirar a los irmãos, estar com eles, poder saludá-los, aunque sea a la distância. É um gozo poder estar aqui. Mas se tu não conheces a Deus, vai venir como se fosse uma carga. Não vai estar a gusto em la igreja. Não vai estar a gusto com os irmãos. Não vai estar bem nem sequer consigo mesmo. Sem Deus, nós não estamos bem com nadie, nem sequer com nossa própria casa. Com nós mesmos, nós nos miramos e nos vemos e não estamos de acordo com nós. Nós não agradamos nem sequer a nós mesmos. Nós miramos a nós e a vezes, que hago? Que estou fazendo? Irmãos, sem Deus nós não podemos fazer nada. E estar em la presença de Deus é o melhor que nos pode passar. Estar em la presença do Senhor. É o que quero
compartir com vosotros e quero que todos entendam que o mais importante não são as promessas, é Deus. É Deus. O Senhor disse: enviaré ángel delante de ti e echaré fora o cananeu, al amorreu, al hitita, al fereceu, ao heveu e ao jebuseu. E disse en el 3, sube a uma terra que emana leite e mel, pois eu não subiré em meio de ti. O Senhor está dizendo: mira a terra prometida, que tanto queréis, pois sube a ela. Eu não vou. Eu não vou. Então, eu miro este passagem e digo: que sentido tem, não? Ir a um lugar, a uma terra, a uma boa terra, que diz o Senhor, que emana leite e mel, pero que o Senhor está dizendo: pero eu não estaré com vosotros aí. Eu os daré, los pondré aí dentro, um ángel les va a acompanhar, pero eu não estaré com vosotros. Pero yo no estaré con vosotros. Seguramente muchas personas o muchos de ellos podrían se alegrar en eso y decir: pues vamos, es la promesa del Señor que se va a cumplir en nuestras vidas, pues vamos. Pero a Moisés no. Pero a Moisés no le pareció nada bien. Moisés necesitaba la presencia de Dios. Moisés quería la presencia de Dios en primer lugar. Y vamos a mirar enseguida, vamos a leer a partir del versículo 11. Vamos a leer del 11 al 18, que dice así: y acostumbraba a hablar al Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda, y Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además, has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto. Haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Amén. Hermanos, en estos versículos nosotros ya podemos ver una cosa. Moisés conocía a Dios. Moisés hablaba, dice que Dios venía y hablaba con Moisés cara a cara, como habla con un amigo. Moisés estava com o Senhor. Sin embargo, Moisés queria mais. Moisés não estava satisfeito com isto. Ele queria mais do Senhor. E eu mirava e digo, pero Moisés já estava com Deus, já conhecia a Deus. E Moisés sigue pedindo a Deus conhecer mais, conhecer tus caminhos. E Moisés queria mais de Deus. E é isto que nós devemos buscar. A veces nos acomodamos con lo que tenemos, con el poco que tenemos de Dios. Y ya damos por suficiente y decimos, ya está bien, ya conozco a Dios, conozco la palabra. Está todo bien, yo oro y siento la presencia de Dios. Está bien, y uno no busca más a Dios porque cree que Dios es esto que nosotros tenemos. Y Dios es mucho más. Dios es mucho más que esto. Moisés había visto las maravillas del Señor, había visto todo lo que había hecho con Egipto, las plagas que les había enviado, había visto el mar abriendo, había visto el agua fluyendo de la roca en medio del desierto,
Había visto, hermanos, el maná descendiendo del cielo. Había visto Dios actuando. Había visto la columna de nube, la columna de fuego que les acompañaba. Moisés había escuchado la voz del Señor. Moisés estaba en la presencia de Dios. Y aún así dice, enséñame tus caminos. Y nosotros, hermanos, estamos muy lejos de ser como Moisés. Nosotros no podemos compararnos a la intimidad que tenía Moisés con el Señor. Y a veces nosotros decimos, pero ya está bien. Ya conozco a Dios, ya. Mi nivel espiritual ya está bien. Y no es así. No es así. Tenemos que buscar a Dios siempre, buscar más de Dios. Porque cuanto más tengamos, más ganas vamos a tener de tenerlo más con nosotros. No podemos estar acomodados. No podemos solamente seguir la multitud. No podemos ser como este pueblo que solamente, vamos a seguir a Moisés. Y cuando Moisés no estaba, Moisés tardaba y decía, ahora vamos a hacer otra cosa. No podemos ser este pueblo. No podemos ser este pueblo, hermanos, que por un motivo, por una cosa que nosotros no nos agrada, que no nos va bien, que no está de acuerdo con nuestra voluntad, nosotros decimos, pues ya no voy. Pues ya no busco más a Dios. Pues ya no quiero servir más al Señor, no quiero más buscar su presencia, no quiero más orar, ya no quiero más leer la Biblia, ya no quiero más estar en la iglesia. Y lo hacen por cualquier motivo, porque algo va mal, pues no voy a la iglesia, no voy a buscar al Señor. Hermanos, no podemos ser así. Esto hace los niños pequeños, hace los niños pequeños, que dice ahora no quiero, ahora no me apetece. Y esto hace los niños. Nosotros no podemos hacer esto. Cualquier cosa que nos pase, sea buena o sea mala, tiene que ser para nos acercar más a Dios. Tiene que ser para nos acercar más a Dios. Pero mira, hay gente que cuando pasa cosas buenas, se aparta porque olvida del Señor. Y está buscando solamente las cosas buenas de parte de Dios. Hay otras personas que cuando pasan las cosas malas también se apartan del Señor, pero dicen, ¿para qué serviré al Señor? ¿Para qué buscaré al Señor si me pasan cosas malas? Pero hay pocas personas que siguen al Señor pasando momentos buenos y pasando momentos malos. De esas personas hay pocas, que si está mal, sirve al Señor. Si está bien, glorifica a Dios y sigue sirviendo al Señor. Sigue buscando conocer a Dios. No importa lo que estás pasando, lo que importa es Dios. Hermanos, seamos de estas personas que si te va bien, busque al Señor. Es un motivo para ser agradecido. Si nos va bien, tenemos motivos para nos acercar al Señor, para demostrar nuestra gratitud, para dar gracias a Dios, para decir gracias, Señor. Porque me va bien en la vida. No lo merezco, no merecemos tanto, pero el Señor quisiste hacer, el Señor lo quiso hacer con nosotros. Gracias, Señor. Un motivo para nos acercar más a Dios. No nos apartemos en los momentos buenos. No olvidemos del Señor en los momentos buenos. Busquemos al Señor en los momentos de bendición también que Él nos da. Seamos agradecidos. En los momentos malos, debemos ser como Job. Había aceptado el bien de Dios con gozo. Pero cuando llegó el día malo, como había dicho a su mujer, no vamos a aceptar también el día malo. Cuando llegue el día malo, no vamos a aceptar. Hemos aceptado el bien del Señor. El Señor le había bendecido. El Señor le había prosperado. El Señor le había dado una familia con hijos. El Señor le había dado siervos, animales, era próspero. Y si no, hemos aceptado el bien del Señor con placer, con gozo. Pero ahora esto también nosotros debemos aceptar. Cuando no tenía nada, cuando no tenía ya los animales, cuando ya no tenía sus hijos, cuando ya no tenía sus siervos, cuando ya no tenía su riqueza, cuando ya no tenía su salud. Cuando ya no le quedaba solamente su vida, la vida que Dios le había dado. Él estaba como había salido del vientre de su madre.
nada, não tinha nada. Não tinha nada. E enfermo. E enfermo. Ele disse, não vamos aceitar isto também de parte do Senhor? Se hemos estado aceitando o bem e o favor do Senhor, agora é o momento de aceitar também os dias malos. Mas a nós nos falta muito. Nosotros nos falta, nosotros queremos las cosas rápidas, nosotros queremos buscar a Dios y ya esperamos, no, que todo nos va bien, ya esperamos que todo nos va bien, ya esperamos que el Señor cambie nuestras familias, cambie nuestras vidas, y el Señor sí lo hace, sí lo cambia, pero a veces el Señor va haciendo a través de los años y uno no quiere esperar tanto, uno no quiere esperar tanto. Si Dios dice, restauraré tu familia en 10 años, uno dice, es demasiado. Y a veces Dios hace esto, va haciendo poco a poco, años tras años. Dios no hace, muchísimas cosas Dios no hace de la noche a la mañana. Hay otras cosas que sí lo hace, que actúa. Es Dios, hace lo que quiere. Y nosotros, hermanos, debemos aceptar la voluntad del Señor. Devemos aceitar a vontade do Senhor e devemos buscar estar em sua presença. Devemos estar em la presença do Senhor. Amém? Mira, Deus habla a Moisés dizendo: "Eu não vou, enviaré um ángel." E Moisés, mira lo que habla. Moisés, mira lo que diz al Senhor. Y Moisés dijo, en el 12, y Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. El Señor está diciendo, yo no voy, y Moisés está ahí como, Moisés no quiere creer. Moisés no quiere creer que Dios no va. Moisés quiere hablar con el Señor para pedir que vaya a su presencia, que vaya a él, que no lo envíe un ángel, que no envíe a otro, que el Señor es lo más importante. Quer estar com Deus, não quer a companhia de um ángel, quer a companhia de Deus, quer que Deus esté, não quer ser guiado por um ángel e que Deus te diga: eu não vou com vosotros, enviaré um ángel. Moisés está hablando com o Senhor, como não estou creyendo lo que me estás dizendo, eu quero que me digas, não me has declarado. O Senhor está dizendo: mira, sube a la tierra, enviaré el ángel, ve. Recibe, ¿no?, la promesa, y Moisés está diciendo, pero tú no me has declarado todavía, ¿quién enviarás conmigo? Mire lo que dice, además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante tus ojos, ahora pues si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos, considera también que esta nación es tu pueblo. Moisés está intercediendo por el pueblo. Moisés está mirando, hazme conocer su camino, si he hallado gracia ante tus ojos, si me has conocido, enséñame tus caminos, enséñame más tus caminos. Estaba hablando con el Señor, estaba pidiendo conocer más a Dios. Y es así, cuando conocemos a una persona, estamos hablando con ella, no significa que la conocemos, que la conozcamos ya de todo. Estamos hablando y queremos saber más de ella, por eso preguntamos cosas, preguntamos eso de la familia, preguntamos qué haces, preguntamos cómo estás. El hecho de Moisés estar con Dios no significaba que Moisés conocía a Dios por completo, no. Nosotros, hermanos, por estar aquí, por estar en la iglesia, por estar quizás en la presencia de Dios, muchas veces que vamos en la presencia del Señor, sentimos su presencia, no significa que ya le conocemos. Hay mucho por conocer, hay muchas cosas más por conocer de parte del Señor, hay mucho que entender en Dios, hay mucho. Nosotros vamos a vivir todas nuestras vidas y aún vamos a tener que estar con esta frase de Moisés, enséñame tus caminos, te quiero conocer más, quiero más su presencia, quiero estar contigo. Toda nuestra vida. Vamos a estar viejos, si llegamos a los 100 años, hermanos, vamos a estar buscando a Dios como yo tengo que conocerte más. Pero lo triste es que ahora mismo hay mucha gente que dice que ya conoce a Dios.
que já crê que conhece ao Senhor. E Moisés poderia dizer: eu conheço a Deus, hablo com o Senhor, estuve com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem necessidade de comer e nem beber, estuve com Deus. Recibí del Señor los mandamientos escritos por el dedo de Dios. Estuve, conozco a Dios. Pero Moisés dice, enséñame tus caminos. Es lo que nosotros debemos pedir a Dios. Estar en la presencia del Señor y no perder tiempo, hermanos, quejándonos. No perder tiempo mirando, ah, Dios mira esto, ah, Dios mira aquello, ah, Dios me hace esto. Vamos directo, Dios enséñame, enséñanos tus caminos. Quero estar em sua presença. Solo tu, Senhor, é o mais importante para mim. As outras coisas já vendrão. Já vendrão, as demais coisas vendrão. Já hemos aprendido en el Sermão del Monte que o Senhor cuida, que o Senhor hace as coisas. Já aprendido, hermanos, que Deus provee quando nós buscamos a Ele em primeiro lugar. Todas as demais coisas Ele provee. Ele nos provee el vestido, nos provee la comida, nos provee la casa, nos provee la familia para aquellos que quieren una familia, que desean una familia. Él provee, todo viene de parte del Señor. Así cuando estemos en la presencia de Dios, no perdamos mucho tiempo con estas cosas. Sí que debemos orar por ellas, pero que no sea el foco, que no sea el centro, que el centro sea buscar más a Dios, conocer más a Él, estar más en su presencia. Querer, desear estar com o Senhor, demonstrar que para nós é Deus o mais importante. Devemos demonstrar para nós mesmos que Deus é o mais importante. Deus sabe o que é o mais importante para nós, mas nós devemos poner a Deus em primeiro lugar e demonstrar e dizer para nós mesmos: não, para mim Deus é o mais importante. Eu quero conhecer os caminhos do Senhor. Eu não quero ir por el caminho que vai ao mundo. Os caminhos do Senhor é o mais importante. Moisés disse: me hagas conocer tus caminhos para que eu te conozca. Para que eu te conozca. Eu queria conocer mais do Senhor. Conocer mais do Senhor. E logo disse: considera também que esta nação é tu pueblo. El 14 diz assim: e ele respondeu: mi presença irá contigo, e eu te daré descanso. E mira lo que disse Moisés. Entonces le dijo Moisés: si tu presença não va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Moisés está dizendo: mira, si tú no vas con nosotros, no nos haga partir de aquí. Está dizendo: si tú no vas con nosotros, no nos interesa la tierra prometida que emana leche y miel. Se tu não vai com nós, se tu vais estar aqui, nós permaneceremos aqui. Não importa se é o deserto, não importa se aqui não há lluvia, não importa se aqui não se pode cosechar, não importa. Não importa se aqui não haja nada. Lo que importa é a presença de Deus. E isso é o mais importante para nossas vidas. Não é onde nós estamos, é se estamos com Deus ou não. Se a presença de Deus está ou não. Não importa, irmãos, se vivimos em um piso grande ou se vivimos em uma habitação. O que importa é se Deus está nesta habitação. É o mais importante. Estás Deus nesta habitação? Pois já está. Se me vou a um piso mais grande, se está Deus, glória a Deus. Pois não está Deus, pois muito mal. Porque de que vale estar em outro lugar que parece ser melhor, mas se Deus não está? Se não está a presença de Deus, se nós não estamos com o Senhor, de que nos vale? E é o que passava a Moisés, de que nos vale entrar em uma terra fértil, que emana leite e miel? Uma terra boa e espaciosa. A terra que Deus havia prometido. E se Deus não está, o que vamos fazer aí? Se o mais importante era Deus para Moisés. E é o que diz: se tu presença não vá com nós, não nos hagas partir de aqui. Não nos hagas partir de aqui. É melhor aqui, mas com a presença do Senhor. Irmãos, não sei como
como estáis na vida de cada um de vosotros? Se estáis bem ou se estáis passando lutas? Pero lo importante é se Deus está ou não está. É isso o que há que mirar. Eu não tenho que mirar se tenho ou não dinheiro em minha cartilha. Eu tenho que mirar minha vida e ver se Deus está ou não está. Se Deus está, está bem, já está bem. Já tenho o suficiente, tenho a Deus e já está. Eu não tenho que mirar se estou enfermo ou se estou bem. Eu tenho que mirar se em meio de minha enfermidade está o Senhor. Se está o Senhor, se o Senhor me está aí cuidando em meio da enfermidade. Saber que Deus está, saber que, não, eu estou mal, eu estou enfermo, pero com a segurança que estou em las manos do Senhor. Se o Senhor me quer sanar, glória a Deus. Glória ao Senhor. Pero se o Senhor não quer sanar, pues glória ao Senhor, estás em la mano de Deus, é o que é importante. Irmão, nós dizemos, ah, que não suportaria a vezes sufrir tanto, ou estar em um lecho por uma enfermidade. Pero Deus dá forças. Deus hace as coisas. Deus estando com nós, nós passamos as situações, passamos as circunstâncias, passamos os momentos difíceis, porque Deus está com nós. Irmãos, os momentos difíceis não são malos. Não são malos. O malo é se Deus não está. E os momentos buenos que passamos não significa que é bueno em verdade, porque se Deus não está, é malo. Se Deus não está, de que vale ter prosperidade? Pois mira, Moisés disse: se Deus não está, de que vale estar na terra esta? Não, nos quedamos aqui melhor. Moisés tinha este pensamento, porque Moisés desejava a Deus. Ele queria conhecer, ele queria estar mais com Deus, queria estar mais na presença do Senhor. O povo queria a terra, buscava a terra. E quando não chegava, murmurava. E quando viram que tinha aí, a terra já estava habitada, e tinha gigantes, tinha gente aí, já perderam sua confiança. Diz: não volvemos, volvemos. Não confiava em el Senhor. Não confiava em Deus. Não havia aprendido que era Deus que dava libertad a ellos siendo esclavos. Não havia entendido que havia sido Deus que havia abierto el mar, que não havia sido Moisés. Eles não haviam entendido que era Deus que les enviava el alimento. Eles não haviam entendido esto. Eles não haviam entendido que Deus enviava la providencia cada dia. Eles não haviam entendido. E às vezes cuesta para muitas pessoas entender isto, que todo o que nós temos é porque Deus nos ha dado, sea bueno ou sea malo. É porque Deus lo ha permitido. Deus lo ha permitido. Hermanos, estar com Deus, lo que nós necessitamos, é estar com el Senhor. É estar com Ele. Moisés tinha claro: de que me vale? De que nos vale? Pero Moisés não queria ir solo. Moisés poderia dizer: pois então, llévame solo. Não, Moisés não queria ir solo. Moisés queria que o povo também fuera. Ele queria, ele intercedia por este povo. Ele intercedia por el povo, sabendo que o povo havia pecado, sabendo que o povo havia hecho coisas malas. Ele aún intercedia por el povo. Porque Moisés não queria solamente para ele. Lo que Moisés queria e tinha, ele queria compartir com os demás. Outra virtude, irmãos, de Moisés. Quer dizer, eu quero conhecer a Deus. Eu quero a presença de Deus. Pero quero que eles também. Que eles também tenham o mesmo. Para que tenham crescimento. E quando nós miramos a igreja, não é um só o que tem que crescer. São todos. Como todos será difícil, pero a maioria tem que crescer, que tem que estar mais cerca do Senhor, conhecer mais a Deus. Todos nós devemos buscar isto.
Ahora sí, todos tienen que buscar. Debemos buscar estar en la presencia de Dios. Y cuando tengas, esté lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, que el deseo de nuestros corazones sea que nuestros hermanos también conozcan. Porque yo no quiero solo yo estar en la presencia de Dios. Yo no quiero yo vivir mis experiencias con Dios y decir, ya está bien, los demás que siguen como está. Es que yo quiero conocer los caminos del Señor, pero deseo que mis hermanos también lo conozcan. Hay que tener esto en nuestros corazones. Mirar y querer y desear y decir, hermanos, tenemos que crecer, tenemos que buscar a Dios, tenemos que estar en la presencia del Señor. Santificamos. Debemos nos santificar para estar en la presencia de Dios. Nosotros debemos buscar a Dios. Pero Dios no va a estar con todos nosotros. Dios va a estar con ciertas personas que vamos a leer en Isaías 57. Isaías 57, 15. Amém? Amém. Diz assim, porque assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, habito em lo alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito de los humildes e para vivificar o coração de los contritos. El Señor vive con el humilde y el contrito. El humilde de espíritu y el contrito. El Señor no vive con personas orgullosas. El Señor no vive con personas soberbias. El Señor no vive con personas que creen que puede todas las cosas solas. El Señor no vive con estas personas. Nosotros podemos decir, debemos buscar la presencia del Señor. Pero el Señor está diciendo, yo habito en lo alto. Yo habito en lo alto, pero también habito con aquel que es humilde. Si nosotros, hermanos, queremos la presencia del Señor, debemos ser humildes. Debemos ser humildes. No debemos ser soberbios. No debemos creer que somos mejores que los demás. No debemos creer que no necesitamos la ayuda de nadie, que nosotros nos valemos por nosotros mismos. Nosotros debemos ser humildes. Ser humildes. Y la humildad, hermanos, falta. Falta, en todos nosotros nos falta humildad. Porque en algún momento de nuestras vidas, nosotros podemos creer que somos humildes. Podemos decir, ah, que soy humilde. Pero en algún momento nosotros tenemos algún pensamiento que demuestra que no, que de verdad necesitamos ser más humildes. Que cuando alguien hace algo contra nosotros y a nosotros no nos gusta, queremos ya contestar. Queremos contestar mal. Queremos hablar a esta persona. Decir, ¿por qué hace eso? Como demostraciones de orgullo que nosotros no podemos escuchar que una persona nos haga algo que nosotros no queremos. Humildes nosotros debemos ser. Porque el Señor está hablando. El Señor está hablando que Él vive en lo alto, pero también con el humilde. Com el humilde. En los salmos nos enseña un corazón contrito y humillado. El Señor no lo desprecia. El Señor no lo desprecia. Pero aquel que es soberbio, el Señor resiste al soberbio. El Señor resiste al soberbio. Y nosotros, si queremos estar en la presencia de Dios, si queremos ser el templo del Espíritu Santo, hermanos, si no hay humildad, no somos morada del Espíritu Santo. El Señor no va a habitar en nosotros. De esta manera no. Hay que tener humildad. Humildad en primer lugar. Humildad para con los demás. Sirviendo a los demás. Como dice Pablo, mirando a los demás como superiores es una señal de humildad. Una señal de humildad. Tratando a los demás. Como la palabra nos enseña que nosotros debemos hacer con los demás lo que nosotros gustaríamos
que hiciéramos con nosotros. Pero a veces no hacemos, ¿no? Si yo quiero, hermanos, que los demás me hagan bien, yo tengo que hacer el bien a los demás. Yo tengo que hacer lo que yo quiero que haga para mí. Y para mí, yo no quiero que me hagan mal. Para mí, yo no quiero que hablen mal de mí. Para mí, yo no quiero que me insulte. Para mí, yo no quiero que me miren mal. Para mí, yo no quiero que se burlen de mí. Entonces, ¿lo que voy a hacer para los demás? Voy a hacer las cosas que son buenas, las cosas que yo quiero que hagan para mí. Que sean sinceros, que me amen, que me estimen. Que esté conmigo cuando yo necesite ayuda. Que oren por mí. Es lo que yo quiero que hagan a mí. Y es lo que yo tengo que hacer para los demás. Y mirar a los demás y tratarlos con educación y respeto, teniéndolos como superiores, siendo humildes. Si todos nosotros, hermanos, hiciéramos esto, no había discusiones. No había discusiones en la iglesia. No habían peleas. Las personas estaban bien, porque iba a hablar bien a los demás, como si fuera superior, con respeto y educación, como se tiene que hablar. Y una persona cuando habla así, el otro no le va a gritar y no le va a contestar mal. Si nosotros hablamos a los demás con respeto y educación, también vamos a recibir lo mismo. Nosotros debemos ser humildes. Si queremos a Dios en nuestras vidas, si queremos estar en la presencia del Señor, debemos ser humildes. Y Moisés era un hombre humilde, que cuando los demás hablaban de él, él intercedía y oraba por aquellos que hablaban mal de él. Cuando incluso su hermano y su hermana hablaron de él, él intercedió por ellos. Moisés no tenía rencor en su corazón. Moisés miraba a las personas que se levantaban en contra de ellos, y en contra de él, e intercedía y oraba y pedía a Dios para tener misericordia. Este era Moisés, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre manso. Nosotros debemos ser así. Humildes, sencillos y manso. Y son tres cosas difíciles. Son tres cosas, son pocas cosas, a la verdad. Pero son cosas difíciles. Quizá pueda ser más o menos humilde, pero no es una persona mansa. Puede ser de una manera y no puede ser de otra. Sencillos, que intercede por los demás, que amen, que demuestre amor a los demás. Hermanos, nosotros debemos buscar los ejemplos que nosotros encontramos en la palabra y seguirlos. Así que nosotros debemos seguir a Cristo, sus pisadas. Debemos mirar esto y seguir. Así que si nosotros, hermanos, queremos ser la morada del Espíritu Santo y queremos que Dios habite en nosotros, debemos buscar la humildad. Debemos buscar a Dios para que nos haga más humildes. Si no lo somos, podemos orar a Dios y pedir a Él, nos haga más humildes. Que me haga más humilde. Que se tiene que hacer, pues me destroce y me lo haga otra vez. Él es el alfarero, nosotros el barro. Podemos llegar delante de Él siendo el barro que nosotros somos y decir, mira, este barro está mal. Falta humildad. Hazme otra vez. Para que podamos ser, hermanos, la morada del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el Salmo 84. Amén. Salmo 84, dice así: Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el ave haya hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus pañuelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío,
E Deus meu, quão bem-aventurados são os que moram em tua casa. Continuamente te alabam. Quão bem-aventurado és o homem cujo poder está em ti, em cujo coração estão os caminhos a Sião. Passando por el valle de Baca, lo convierte em manantial. Também as lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Vão de poder em poder, cada um de ellos comparece ante Deus em Sião. Oh Senhor, Deus de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Deus de Jacob. Mira, oh Deus, escudo nuestro, e contempla el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Este salmo, hermanos, nos enseña una cosa. De una persona, el salmista desea a Dios. El deseo del salmista es estar con Dios. Es estar con Dios. Porque él está diciendo, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Dice que anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Dice, mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Su alma anhela estar con Dios. Anhela la presencia del Señor. Y él está con ansias, dice, con ansias. ¿Sabe cuando somos niños y tenemos estas ansias, ansiedades? Que cuando los padres dicen, ah, vamos a visitar al abuelo, que el nieto le encanta, este abuelo, y está ahí, ni siquiera duerme por la noche, está ahí, y por la mañana es el primero que despierta, el primero que está listo y dice, vamos, vamos, vamos. Tiene ansia de estar en un lugar. Yo he tenido esto ya de pequeño, yo sé lo que es. Y cuando estaba mirando eso, dice, tiene ansias. Él ansía esto, desea esto. Su alma desea a Dios. Es de esta manera que debemos correr al Señor, buscar al Señor, con deseo, con anhelo en nuestros corazones. Dice, quiero estar en la presencia del Señor. Tengo que estar en la presencia del Señor. No puedo estar así lejos del Señor. No puedo mirar y escuchar hablar del Señor solamente. No puedo estar solamente en la iglesia. Quiero estar en la presencia del Señor. Anhelo, hermanos. Anhelo en nuestros corazones. Es lo que nos falta. Venir a la iglesia con anhelo en el corazón. Es que saber que voy a encontrarme con mi Dios. Voy a alabar a mi Dios. Dice que Él canta, dice mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Él tenía anhelo, su corazón y su carne cantaba con gozo al Dios vivo. Hermanos, nosotros debemos buscar más al Señor. Podríamos estar mirando este salmo y saber que el salmista anhela la presencia del Señor. Yo quiero que mediten en este salmo, que miren este salmo en sus casas, verso por verso, y mira el deseo que tiene. Mira el deseo que tiene el salmista en su corazón. Mire, y él sabe también muchas cosas, porque dice, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Dice, continuamente te alaban. Continuamente te alaban. Dice, cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sion. Él sabe lo que es estar en la presencia del Señor. Él tiene este anhelo, porque él sabe que el hombre que está en la presencia del Señor es bienaventurado. Es bienaventurado estar en la presencia del Señor. Sabe que estando en la presencia del Señor, el Señor va a le dar las fuerzas que él necesita. Dice que es escudo a él. Es un escudo, es nuestro escudo. Es el que protege. Es que estando, hermanos, en la presencia del Señor, ¿qué nos puede pasar? Estando en la presencia de Dios, solo nos va a pasar lo que Dios quiera y lo que Dios permita en nuestras vidas. Estando en la presencia del Señor. Pero, hermanos, las cosas van mal a nosotros cuando nosotros decidimos hacer las cosas por nuestras cuentas.
Nosotros decidimos dejar a Dios y vamos tomando decisiones y haciendo cosas y luego nos estrellamos y decimos, mira lo que nos ha pasado. No, nos ha pasado por consecuencias, por rebeldía, por no buscar a Dios, por no estar en su presencia. Pero aquel que está en la presencia del Señor, dice el salmista, que es bienaventurado. Es bienaventurado. En el verso 8, él dice, oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Una persona que ora a Dios y lo que él quiere, que escucha, Señor, mi oración. Y esto es lo que todos nosotros queremos. Todos nosotros queremos orar y queremos ser escuchados por Dios. Pero ¿de qué manera oramos para ser escuchados por Dios? ¿Por qué Dios va a inclinar su oído a nuestra oración? ¿Por qué? ¿Cuál motivo tiene Dios para hacer esto? ¿O qué motivo damos al Señor para que Él nos mire, para que Él nos escuche? Él quería ser oído. Quería ser oído por Dios. Y todos nosotros también. Hasta en el momento que hacemos la oración más corta que podemos hacer, dando gracias por los alimentos, nuestra intención es que el Señor escuche esta oración. Que nos bendiga este momento. Bendiga los alimentos que vamos a tomar. Gracias por la providencia, porque es providencia del Señor. Es una oración corta que nosotros hacemos, pero nosotros queremos que Dios nos escuche. Siempre que vamos a orar, queremos ser escuchados por Dios. Queremos que Dios esté ahí, queremos que Dios esté presente, queremos que Dios escuche, que Dios nos conceda lo que hay en nuestros corazones, lo que exponemos a Él en oración. Pero lo que nosotros debemos mirar es por qué va a escuchar el Señor nuestras oraciones. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos nuestras oraciones al Señor? ¿Hay temor en nosotros? ¿Tememos al Señor en este momento? ¿Pedimos a Dios porque entendemos que todo proviene de Él? ¿Y pedimos a Él en oración? ¿O nosotros entendemos que Dios es el nuestro proveedor y que Dios tiene que escuchar nuestras oraciones? ¿Cómo nosotros nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos al Señor? El salmista se acerca al Señor de esta manera, con corazón dispuesto a buscar al Señor, con anhelo en su corazón. Esto tiene en su corazón. Y luego él pide a Dios ser escuchado, que Dios escuche su oración después de expresar a Dios el deseo que tiene de estar en la presencia de Dios. Es que es mejor estar un día ahí. Un día. Es mejor estar ahí. Mejor estar un día en la presencia de Dios. Para Él, estar ahí un momento ya es suficiente. Como estando aquí un día, ya está bien. Es mejor estar aquí este día que 1,000 días fuera. Que toda mi vida fuera en tiendas de impiedad. Él no deseaba las cosas del mundo. Él deseaba estar en la presencia del Señor. Sí, porque mejor es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Si prefiero estar en un umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Nada bueno niega el Señor para aquellos que andan en integridad. Para aquellos que buscan estar en su presencia. Aquel que desea y que anhela verdaderamente al Dios Todopoderoso. Al Dios vivo. Hermanos, mediten en este salmo, verso por verso, que Dios va a hablar mucho a sus vidas. Mírenlo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Después de escuchar una prédica, volver a mirar, porque nosotros nos olvidamos rápido las cosas. Aquí nosotros estamos conscientes y decimos, sí, es verdad, pero salimos fuera. Y vamos a hacer otras cosas. Y se va a comer por ahí. Y se va a casa. Y se va a preparar para mañana. Y al final ya se olvidó lo que de la palabra. Ya se olvida. Nosotros olvidamos las cosas muy rápido. Y no debemos ser así.
Devemos levar a palavra em nossos corações, meditar em elas, chegar em nossas casas, volver a ser, volver a ler, e vai haver outras coisas que não dá tempo de exponê-las, e los vai entender e vai dizer: mira o que Deus quer que hagamos, mira o que Ele quer que nós seguimos, como quer que Ele alabamos, como quer que estemos em Sua presença. Que o mais importante é entender isto: Deus é o mais importante, não as promessas. As promessas vêm depois. O mais importante é Deus e Sua presença para nossas vidas. Mas nós também sabemos que Ele não vai habitar onde não há humildade. Ele não vai habitar aí. Ele habita com aquele que é humilde e contrito de espírito. Amém? Vamos orar.